We better get on right away. We'll get you on your feet and into the street, singing Bueno, ¿cómo estamos todos? Vamos a compartir algo primero. Este es el sexto y último día planificado de mi ayuno, más prolongado, más profundo. Y les quería mostrar entonces unas mediciones que vamos a hacer ahora. Esto va a ser relevante para la conversación que tenemos que tener, va a ser relevante la cuestión de la glucemia, básicamente porque es un elemento fundamental en cuanto al equilibrio que decíamos, ¿no? Adquirir equilibrio. Ahí va. De glucemia estamos en 65 miligramos por decilitro. En dos horas, de hecho, se cumplen 144 horas, o sea, termino el ayuno. Y en cetonas estamos en 0.3 milimoles por litro, ¿vale? Como veremos, gran parte de los altibajos que se producen en el torrente sanguíneo son deleterios, son perfectamente contrarios al equilibrio. Entonces, que ese no es el diseño nuestro biológico. El diseño nuestro biológico es ser mucho más parejos en cuanto a la glucemia y, de hecho, pendular, oscilar periódicamente de la cetosis a la glucosis. Más de esto en un minuto, vamos a meterle a nuestro cometido de hoy. Gracias por ser puntuales, por ahí a todos. Para los que no tenían ninguna idea y se mezclaron, nos obligaron a estar aquí hoy, mi nombre es Ernesto Prieto Gratacós, me dedico a la ciencia de manera independiente, autofinanciada, en líneas completamente autónomas, sin filiación con ninguna universidad, ningún instituto, ninguna industria en particular, ningún gobierno, etc. Así que bueno, esto requiere determinación y mucho ingenio para sostenerlo, pues hay que financiar las investigaciones y en general hacer nuestra gestión de manera completamente autógena, ¿no? Quede claro entonces que yo no soy médico, con lo cual mi labor es investigar y educar. Ustedes son responsables de su salud, no yo. Así que bueno, este material entonces tiene un fin didáctico, ¿okay? Habiendo esclarecido eso, vamos a caer de frente, así aprovechamos el tiempo, de frente en nuestro cometido de hoy, que es, como el nombre lo indica, pelea, escape y equilibrio. Y más exactamente, en el fondo de esto, me estoy refiriendo, por supuesto, a the fight or flight response. Fight, flight or freeze, son con F muy elegantemente en inglés las tres cosas. O sea, pelear, escapar o congelarse, ¿no? Que es una cosa muy común. Así que vamos a estar hablando sobre el cortisol, la hormona de crecimiento, GH o somatotropina, los padecimientos psicosomáticos que este desbalance generan y técnicas de regulación. Esténse hasta el final porque vamos a hacer unos ejercicios, unas técnicas específicas de control que son muy interesantes y que requieren de alguna manera una explicación práctica, una demostración práctica, quiero decir. Bueno, está muy bien. El primero de estos elementos es, por supuesto, la pelea. Esto es constitutivo y quisiera que partiéramos del punto, es muy sencillo, lo voy a explicar de la manera más básica posible, pero es referencial cuál ha sido nuestra conducta, nuestro balance en los últimos millones de años, ¿no? Para los que hoy día somos humanos, eso tomó unos 80 o 70 y pico, 80 millones de años de evolución ya para hacer el último golpe de horno de la especie humana, ¿no? Eran los homínidos, está claro. Y siempre, ciertamente los humanos conductualmente modernos, unos cuantos cientos de miles de años. Entonces tenemos un estado específico de agresión donde están ciertas hormonas y neurotransmisores hacia adelante, un estado muy, muy específico de fuga o escape, piensen la pobre gacela, lo que está sufriendo ahí, ¿no? Ustedes entienden que estos animalitos, digamos, en el mundo animal, los ecosistemas tienen garras y dientes, están erizados de espinas y venenos, y muy usualmente la primera parte de la comida es con el animal, con la víctima viva, entonces es un espanto. Bueno,
Eso es lo que queremos evitar cuando escapamos, y esto es predominantemente cortisol, adrenalina y otras cosas. Y finalmente está el estado ese de tensión donde me paraliza el miedo y no puedo ni correr ni escapar, me quedo paralizado. Y este es lamentablemente un estado en el que estamos muchos de nosotros en las circunstancias actuales, ¿no? Sin tener los recursos suficientes, no se puede hacer eficientemente una de las dos funciones, ¿no? Pero en mi argumento en este caso es que tenemos que estar bien presentes y bien claros en que esto ha sido así durante millones de años, ¿no? O sea, hemos heredado todos estos mecanismos. Nuestra conducta humana se asienta sobre millones de años de evolución y estas conductas van a surgir de todas maneras. La naturaleza, sin embargo, y aquí está uno de las cuestiones clave, la naturaleza de las amenazas que ahora percibimos es esencialmente mental, ¿sí? Sin embargo, el cuerpo no lo sabe, el cuerpo no sabe que estamos jugando. Yo he hecho en el pasado varias mediciones muy específicas con grupos de voluntarios con respecto a ciertas secreciones, haciendo juegos. O sea, suben, se produce un estrés muy importante mental y físico incluso también, y se puede registrar a nivel bioquímico cuando estamos jugando, pero el cuerpo no sabe que estamos jugando, ¿no? Entonces, esto es crucial y esto se puede usar. O sea, entenderlo requiere, ok, el cuerpo se está estresando, estoy haciendo una respuesta de estrés íntegra, sistémica, orgánica, para una amenaza percibida que es estrictamente intelectual, o que requiere, más exactamente, requiere únicamente una respuesta intelectual adecuada. Encontrar la respuesta adecuada, entonces, es parte del asunto, pero darle un outlet al estrés, digamos, a la preparación física para la amenaza percibida, es otro punto importante. ¿Okay? ¿Se entiende? Crear respuestas adecuadas, por un lado, o sea, diseñar respuestas adecuadas, y darle un outlet, darle un escape, una salida a toda la preparación que ha hecho el cuerpo para la amenaza percibida. Okay. En ese sentido, si lo pueden recordar así, el estrés es preparación para la acción. En realidad, la respuesta a los estresores es preparación para la acción. Si lo entendemos así, va a ser claro, una de las primeras medidas, las más útiles, que es ridículamente sencilla, la vamos a ver de inmediato, que es básicamente ponerse en acción física de inmediato bajo el estrés, ¿okay? No esperar. El ejercicio es fundamental, lo vamos a estudiar en profundidad. Es mission critical, ¿no? La misión no se completa sin el ejercicio. Pero el ejercicio, cuando es diferido, esto es importante para los que están en este campo, recuerden esto, cuando es diferido, si bien es muy, muy útil por todo concepto, ya llevo muchas horas, si entreno a la noche, después de todo un día de estresores y amenazas percibidas, etc., noticias y demandas laborales, etc., ya es tarde. O sea, he estado mucho tiempo preparado para la acción inmediata y nunca llegó a la acción inmediata. ¿Eh? Bueno, veámoslo de esta manera, analicémoslo brevemente. Cuando el cuerpo tiene que reaccionar de manera aguda, inmediata e intensa, necesita energía y capacidad de acción. Por eso digo de no diferir el escape, no diferir la acción, sino hacerla en el momento. Cuando estoy teniendo, y hay que encontrarse la manera de hacerlo, subir y bajar escaleras, salir a caminar, mientras estoy operando, ¿eh? Mientras estoy mascullando qué hacer, tener los peripatéticos, así, una cosa así, o sea, discutían a veces acaloradamente y filosóficamente mientras caminaba. Por eso, peripathos, ¿no? Pathos es sendero en griego. Entonces, caminar, trabajar caminando, deliberar caminando, subir y bajar escaleras entre medio del estrés laboral o marital o lo que fuere, le da un outlet inmediato, le da un escape, una salida, una válvula de escape, como la olla a presión, a toda la preparación orgánica que el cortisol y la adrenalina generan. ¿Okay? ¿Qué pasa acá? Que tengo que estar alerta, entonces hay una cuestión nerviosa y la pupila se dilata, etc. Tengo que tener más glucosa, bueno, se produce una gran liberación, por eso hay hormonas implicadas. El corazón tiene que latir más fuerte y más a prisa. Hay taquipnea, porque tengo que ventilar. Se incrementa la presión, porque sin ello no es posible hacer acciones. Yo esto lo he medido muchas veces.
he medido presiones sistólicas de 250 milímetros de mercurio en atletas perfectamente sanos en el momento de hacer un gesto deportivo, por ejemplo, qué sé yo, levantar una pesa muy grande, la mitad de su peso corporal por encima de la cabeza en medio segundo, ¿verdad? Pero hay un elemento también acá que se produce, y esto es importante en la comprensión, se produce una transferencia, un shift, un blood shift, ¿eh? como en la apnea profunda, pero aquí es una cosa al revés, se produce un blood shift desde los órganos hasta los músculos. O sea, la sangre va, un cuarto de la circulación va al torrente central desde la reserva esplácnica, ¿okay? Entonces, que hay una transferencia de sangre. Esto es muy importante, y hay un montón de cosas nerviosas, reacciones justamente del sistema nervioso autónomo, recuerden, simpático, parasimpático, yin y yang, para que esto tenga lugar y la sangre se desplace a los músculos. ¿Pero qué está pasando en este momento? ¿Falta una cosa más? No, perdón, quiero decir, hay una cosa más importante, que es que cuando estoy en alerta, no estoy en el otro estado, del cual no se habla mucho. Se habla de la respuesta de pelea o escape, pero no se habla de la reserva, del estado, perdón, el estado contrario a la respuesta de pelea y escape, que es nada menos que el estado de reparación y digestión, ¿okay? Entonces, las dos cosas tienen que suceder de manera cíclica, tenemos que poder acceder a uno y otro estado plásticamente, ¿okay? Pero ¿qué pasa con la hormona dominante? El cortisol es un inhibidor específico de la inflamación, por obvias razones, de la inmunidad también, quiero decir, y de la síntesis proteica. Entonces, induce una serie de estados que son útiles, perentorios, de hecho, para vencer ahora, sortear el obstáculo ahora a expensas de lo que pase después. Las hormonas dominantes del otro estado, las hormonas, los genes, los neurotransmisores dominantes en el estado que da el equilibrio, en el estado de reparación y digestión, en el estado de cicatrización y reconstrucción y reproducción, por ejemplo, también, son hormonas completamente contrarias y señales vertientes del sistema nervioso completamente contrarias, neurotransmisores opuestos, etc., ¿no? Entonces, tiene que estar claro. Entonces, ¿qué hace la hormona dominante del estado de respuesta aguda? Vamos a estudiar en un minuto el síndrome de adaptación general. Son antiinflamatorias, severamente antiinflamatorias, por obvias razones, tengo que poder avanzar. Son básicamente inmunosupresoras, porque no puedo estar desviándome. O sea, la inmunidad depende de un estado de quietud, por eso nos dormimos, por eso nos acostamos cuando estamos enfermos, porque hay que poner todas las fuerzas, todos los recursos en levantar, en producir células blancas, producir toda la inmunidad innata y adquirida, ¿no? Y eso se pone en suspenso en el momento agudo, de respuesta aguda, de demanda inmediata. Y finalmente, otra cosa que pasa es la síntesis proteica, se inhibe. Es decir, es esencialmente catabólico, porque una de las cosas, una de las maneras que necesito, habíamos definido, necesito mucha glucosa, que es un combustible barato y rápido. Es un combustible bastante tóxico, la glucosa, pero es muy rápido, es un fuego muy grande. Entonces, bueno, por eso la otra cosa que pasa es que, digamos, generar, una vez que agoto las reservas de glucógeno, generar glucosa a partir de la proteína es muy fácil también, es una vía ya muy, muy trabajada, la gluconeogénesis, y entonces, la tónica dominante es el catabolismo y no el anabolismo. Recuerden, ahora vamos a verlo, que requiere equilibrio, ¿no? Esto es interesante como observación. El esqueleto molecular del cortisol es muy semejante a, bueno, por supuesto, a la vitamina D, la testosterona, los estrógenos, etc. Es decir, esto se llama ciclopentano, peridro, fenantreno, y lo que les llama la atención con esto es que es un esqueleto común. Por eso, un elemento que vamos a ver, que es la fatiga adrenal, ese agotamiento que está detrás del síndrome de fatiga crónica y de la miseria fisiológica que vivimos, la razón por la que necesitamos o creemos necesitar estímulo y estímulo, café, más café, etc., es que, bueno, se va gastando, el cortisol se genera a expensas de la reserva básica de otros elementos, y esto constituye, en definitiva, es uno de los factores que conforma esa exhaustión, ¿no? Esa exhaustión sería esa fatiga profunda, esa fatiga que tiene adrenal, quiere decir de las suprarrenales, las glándulas estas que están como dos sombreritos sobre nuestros riñones, por eso se vean suprarrenales, ¿vale?
Muy sencillo. Estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible para estar pendientes de la lógica subyacente. Bueno, la respuesta orgánica de estrés, recordemos, tiene el cometido inmediato de la supervivencia. El cometido inmediato de la supervivencia. No el de la reparación y recuperación a largo plazo. Por eso el balance hormonal es diferente, el balance del sistema nervioso autónomo es diferente, los neurotransmisores dominantes son otros y todo el tempo fisiológico es otro. ¿Okay? Bien, voy a mostrarles entonces algunos pares de balance para, digamos, profundizar, acentuar la idea de esta dualidad yin y yang, del equilibrio. Por un lado, respuesta de pelea o escape. Su balance contralor es la respuesta de reparación y digestión. Recuerden, es en esta fase en que se produce también la reproducción. O sea, si estoy constantemente en modo de pelea o escape, esto es profundamente inhibitorio, ¿okay? Profundamente inhibitorio. Bien, entonces las dos vertientes ahora del anabolismo y catabolismo. ¿Esto qué es? Imagínense que es una rueda de molino de agua. Y una vertiente constructiva, que es el anabolismo, para fabricar tejido, fabricar reservas, y una vertiente destructiva, si se quiere, o más exactamente una vertiente energética, digo mal, una vertiente energética de acción, que requiere el desmantelamiento de las sustancias, de las sustancias creadas, o sea, la vertiente anabólica crea materia, la vertiente catabólica genera trabajo a expensas de la materia acumulada previamente. Espero haberlo explicado menos peor. Ok, el otro es redox, ¿no? Balance de reducción y oxidación. La fabricación y funcionamiento del cuerpo depende de dos vertientes. Una es una cascada descendente de degradaciones oxidativas, cuales yo desmonto las materias que como para convertirlas en sus monómeros, esos elementos formes, y las meto en el sistema para que se distribuyan. Y la otra es una escalera de síntesis reductiva. Lo digo de esta manera, cascada descendente y escalera ascendente, porque en una hay una facilitación, las reacciones son esencialmente exergónicas, son facilitadas, son reacciones descendentes, termodinámicamente hablando, fáciles, y en las otras requieren, son ATP dependientes, son endergónicas, requieren que el organismo invierta, implique energía en esa construcción. ¿Okay? Esto es otra manera de verlo. ¿Qué otra dualidad hay? Simpático-parasimpático. Nuestro sistema nervioso autónomo, este que se encarga de acá para abajo, de acá para abajo, de regular las funciones sin nuestra intervención voluntaria, tiene también dos vertientes, yin y yang, una es simpático y el otro es antipático. No, es decir, parasimpático. Es decir, una es yang y otra es yin. Por ejemplo, ¿qué ejemplo podemos dar? Ya sé, en los varones, por ejemplo, piensen en la función sexual específicamente. La posibilidad de la erección es del dominio parasimpático, por eso hay que estar relajado, etc. El estrés va en contra de la erección. En cambio, la eyaculación es una descarga simpática. Por eso también, si no estoy del todo relajado y si no hay una, cuando los varones están alterados o su tono de base neurovegetativo es simpático tónico, entonces, si bien puede haber erección, hay eyaculación precoz. Es decir, se dispara muy fácilmente la eyaculación. Entonces, esto nos da una ruta directamente. La comprensión de esto nos da una ruta, una explicación mecanística. Por ejemplo, de la disfunción, cierta parte de la disfunción eréctil, no me refiero a las partes vasculares metabólicas, y cierta parte de la eyaculación precoz. ¿Okay? Bueno, ¿qué otra cosa más hay ahí? Cetosis y glucosis son también los dos aspectos. Esto es muy importante. Mis investigaciones de terreno, esto lo he hecho en múltiples espacios y en particular con los últimos reductos de poblaciones que aún viven como cazadores y forrajeros, concretamente los Inuit, los Yupik, algunos Qom que están en lo profundo del impenetrable, y ciertas etnias ya muy, muy reducidas en pueblitos en lo alto de Córcega, pueblitos en la montaña, cuyas calles son escaleras
es decir, no entran los autos porque son literalmente escaleras, es decir, ellos caminan todo el tiempo, ellos son mitad agricultores, mitad ganaderos, y lo que hacen es una agricultura trashumante donde tienen que caminar constantemente por las ralas, las de escasa vegetación, me refiero a las ralas laderas de sus montañas. Córcega, por cierto, tiene su nombre por los corsegos, que eran los corsarios, tiene su nombre por Córcega, que se refugiaban ahí, los piratas básicamente, porque eran impenetrables esas ciudades, fortaleza en las montañas. Tiene unos 300 y pico de pueblitos, Córcega, ahora hay mucha población en la costa, pero esto no fue la investigación que yo hice, y ellos perfectamente pendulan entre cetosis y glucosis. Ni hablar los cazadores, verdaderamente cazadores, los Inuit y los Masai, los Yupik. Y entonces, estas son las dos vertientes. La vertiente de acabo de comer y tengo suficiente glucosa, no porque haya comido azúcar necesariamente, sino porque se genera glucosa en la gluconeogénesis hepática, la síntesis de novo de la glucosa. Esto es siempre así. Olvídense de que por no comer carbohidratos no desaparece la glucosa. En los adultos, con una función hepática indemne, la gluconeogénesis hepática constantemente mantiene. Fíjense, yo estoy hace 6 días que no como, 6 días enteros casi, 142 horas ya, y tengo el 60, no me acuerdo cuánto era, 60 y pico la glucemia. ¿Ok? Está claro, entonces, esta posibilidad de pendular en tiempos de carestía, cuando estoy, que es la mayor parte del tiempo en realidad, estoy en cetosis, quiere decir el combustible dominante es el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, los cuerpos cetónicos, y en tiempos de abundancia, que son los cortos tiempos donde acabo de cazar y como abundantemente en preparación para la hibernación, yo le llamo glucosis, es donde el combustible imperante es esta exosa, esta molécula de 6 carbonos, está encargada de energía, que es la glucosa. ¿Okay? Bueno, ¿qué otra cosa más nos queda? Bueno, ninguna más. Pero se entiende, yin y yang, fuego y agua, reposo y fatiga. Ok, acá tenemos, estos son la naturaleza pulsátil del cortisol. Yo reflexioné bastante hace unos 20 años por qué había secreciones pulsátiles en vez de una continua emisión, una secreción continua estable, una meseta. Parece ser que es mucho más efectivo y económico para la economía corporal hacerlo en pulsos. ¿Eh? Hacerlo en pulsos. Y los pulsos son estos. Esto puede tener alguna relación. Yo no he estudiado todavía. Una de las cosas que quiero hacer es estudiar las curvas de cortisol en el individuo que está en ayuno total. Porque no sé si ustedes pueden ver, fíjense, que esto tiene alguna correlación con la ingesta también, o con la norma de la ingesta en individuo urbano. ¿Okay? Fíjense un minutico, pongan ahí, les voy a poner, obsérvelo, no les quiero adelantar nada más. Pero fíjense un minuto, ¿dónde ustedes pondrían las comidas que ustedes hacen? Un pequeño ejercicio de 30 segundos. Esta es la curva desde las 22 horas hasta las 21 horas del día siguiente, la medianoche estando acá exactamente, ¿vale? Entonces tengo la flechita, ¿dónde estarían sus comidas? Y fíjense, hay correlación entre la alimentación y el cortisol, que esta es la media del cortisol urbano, del hombre urbano. Bueno, se vio entonces, ¿no? Ok. Ahí yo veo una correlación. Correlación no es causación. Lo que estoy queriendo decir es que quizás, por observaciones en individuos en ayunos profundos, observaciones, por ejemplo, de una especie de insomnio o de curva de vigilia en el medio de la madrugada, por ejemplo, puede tener que ver con que sea que una elevación de cortisol, porque lo que parece acá podría ser es que cuando vas acumulando comida, pareciera ser que el cortisol va bajando. En fin, que hay un ritmo circadiano parece claro, cuál es el reloj interno de esto está en el núcleo supraquiano. El núcleo supraquiasmático es una estructura nerviosa muy interesante que está justo por debajo de esto, ¿no? El quiasma está acá, ¿no? Esto se refiere al quiasma óptico, quiasma como X, donde los haces nerviosos que van del ojo al cerebro, de la retina al cerebro, se cruzan. Este es el quiasma óptico, ¿no? Justo sobre eso está este núcleo que se llama supraquiasmático,
no puede tener asma, sino porque está por encima del quiasma, y este regula, es el temporizador, un poco el reloj, el cronómetro. O sea que hay secreciones pulsátiles. En fin, obsérvenlo, ya conversaremos de esto más adelante, pero el asunto está en que, recuerden que esto es un best fit, es la mejor curva posible, pero hay infinitas amenazas diarias, infinitas alertas que suben indefectiblemente el cortisol. Y eso está bien, estamos preparados, estamos diseñados para súbitamente responder. El problema es si nos mantenemos siempre con el pie en el acelerador, ¿eh? Que es el mismo argumento de cuál es el daño. Está bien tener, qué sé yo, 120 de glucemia cuando acabo de comer medio jabalí. El hígado produjo toda esa glucosa a partir de las proteínas y la grasa. El punto es, tengo que estar todo el tiempo en glucosis como estado, ¿no? Lo pongo glucosis como neurosis, porque el sufijo osis parece relatar algo así como neurosis, o sea, como una especie de estado patológico. Ok, entonces cetosis fisiológica y glucosis tienen que ser considerados par a par. O sea, son dos estados, si vamos a ponerle sufijo, son dos estados que hay que considerarlos, ¿okay? en la comprensión holística de la fisiología humana, la fisiología de los animales superiores. Esto es un gráfico, fíjense un segundo, hagan el mismo ejercicio una vez, que es, ok, ¿dónde me voy a dormir? ¿Cómo está la melatonina? La melatonina es la línea de puntos. Hay en el día, por estas mediciones, por lo menos dos valles de melatonina, o dos picos, o tres picos, actually. En realidad, dos picos. ¿Okay? Bueno, ya saben cómo se correlaciona esto con vuestros ciclos. Bien, algo muy interesante acá, otro argumento más de por qué no hay que tener el cortisol todo el tiempo arriba. Esto es un journal que se llama BMC, Neuroscience. BMC es British Medical Publishers Springer Nature. Bueno, dice un modelo matemático para una disfunción del hipocampo inducida por cortisol relativa a la edad. Fíjense, una disfunción del hipocampo, el hipocampo es una región nerviosa, asociada al colesterol, pero relativa a la edad. O sea, en el tiempo, en la medida que pasan los años y seguimos en estado de constante estrés, de constante glucosis, de constante alarma, de alerta continua, de insatisfacción permanente, entonces básicamente se produce una disfunción y esto está relacionado con el Alzheimer. O sea, esto es una de las cuestiones que se plantean como inductoras de la neurodegeneración. Nada gracioso. En el fondo de esto está también atravesando esto. Recuerden las preguntas al final, por favor. Así no hacemos nos enfocamos en una sola cosa por vez. Vamos a tener tiempo, no se preocupen. Tomamos un recesito al final de estos elementos, porque muchas de estas cuestiones que ustedes están preguntando ya están respondidas implícitas acá. Y después conversamos tranquilamente, ¿no? One thing at a time. Bien, la fatiga adrenal, decía, es una cuestión, digamos, insoslayable. Sé que hay muchos profesionales de salud acá presentes, gracias por estar. Pero entonces tenemos que delimitar, ok, esta persona que entra, o yo, frente a mi espejo, ¿en qué estado me encuentro? ¿En qué estado de equilibrio neuroendocrino, o sea, nervioso y hormonal? ¿Estoy desequilibrado? ¿Estoy equilibrado? ¿Cuáles son las acciones? Vamos a verlo después, los pasos hacia el equilibrio, ¿no? Y fíjense una cosa muy interesante, la DEA, dehidroepiandrosterona, DHEA, es claramente en su momento se ha dicho que es la hormona de la juventud, etc. Bueno, fantástico, lo tomo, pero el problema es que sin resolver las cuestiones subyacentes, sin resolver las cuestiones, los desequilibrios subyacentes, agregar más DEA le echa más leña al fuego. Es decir, sí, palia la fatiga de alguna manera, pero sigo produciendo más y más cortisol. En el extremo contrario, para no dejar de paso la complejidad, también la deficiencia total de cortisol, la exhaustión, el agotamiento de cortisol es un problema también. No puedo reaccionar, estoy en la parte, en el valle, cuando me he vencido, en la capitulación del sistema adrenérgico, entonces tengo una imposibilidad de acción, ¿no? Entonces la dehidroepiandrosterona debe ser tomada con pinzas,
es un efector muy interesante, de hecho se puede suplementar, es un marcador, es un indicador predictivo para aquellos que saben lo que estoy hablando, los que han hecho Deep Brain con nosotros, los que han hecho nuestro programa de desarrollo de expansión cognitiva y la formación superior en medicina biológica, saben que, a qué me refiero cuando digo indicador predictivo, porque es un heraldo de cómo voy a estar en el futuro próximo y a la vez es un elemento accionable. Puedo accionar sobre ello, ¿no? Puedo suplementar. Ok. Bueno, hemos declarado eso, así que estamos bien. Pero ¿qué pasa si estoy permanentemente en terror? Fíjense. Permanentemente en zozobra. Porque además tengo cada hora, nos vamos a morir todos, es el Armagedón, el infierno se acerca, como dijo un canalla ahí en Wall Street. Tenía una posición de 800 millones de dólares short, a la baja, y mandó un mensaje aterrorizante a todo Wall Street, generó una baja brutal, y enseguida recogió su posición short, o sea, ganó 1.500 millones de dólares en un día y medio. ¿Okay? Bueno, entonces, esto es, ¿qué pasa si estoy constantemente? Dice, stay alert, control the virus, save lives. ¿Okay? Entonces, acá esto se ha hecho, es una doctrina específica, esto es en el Reino Unido, y esto es un... Les paso, esto es una nota de un diario que se llama The Herald, un diario muy serio, donde dice política de asustar, de fear mongering, que el gobierno ha hecho en torno al COVID, ha creado un estado, una bomba de tiempo mental, de la salud mental. Y no solo la salud mental, esta chica es muy seria, Johanna Blythman, es físico ahora. ¿Qué dijimos del cortisol? Una de las cosas que hace es inmunosupresora. Por eso le he alertado tanto a los camaradas que hacen medicina, los que ejercen la medicina. Desde mi perspectiva científica, es un profundo error usar constantemente glucocorticoides, o sea, antiinflamatorios esteroideos, porque son profundamente inmunosupresivos, profunda e inmediatamente inmunosupresivos. ¿Okay? Por supuesto que esto es constantemente. Entonces, como cometemos una serie de errores, para los que ya leyeron Victoria de la Inmunidad Humana, que ya estudiaron el libro nuestro sobre COVID y todos los bichos, todos los virus y todos los nutrientes inmunosenciales, cuando yo hago una serie de errores que conducen a una sobrecompensación de las citoquinas pirógeno inflamatorias, cuando doy antiinflamatorios y antipiréticos, o sea, antifebrífugos, ¿no? Febrífugos, en gran cantidad, por protocolo, produzco una inflamación que de inmediato que hago, cometo el segundo error y pongo entonces un corticoide para aliviar la tormenta de citoquinas. Bueno, todo ese daño es iatrogénico, es directamente una sarta de errores en sucesión que conducen al colapso sistémico, porque además después, ¿qué pasa? Cuando paso esa barrera y pongo corticoides, deprimo sistémicamente la inmunidad y elimino las chances del sistema inmune de ganar. El sistema inmune que ha venido ganando, por eso se llama victoria de la inmunidad humana. Tenemos 80 millones de años de victorias acumuladas. Ok, so, el miedo produce esto, recuerda, el eje cortisol, etc. Esto que puse acá, ok, dice, esta campaña de terror es deliberada, dice esta periodista. El marzo pasado, esto es ahora, una entidad que se llama SAGE, que son un comité de asesores del gobierno, aconsejó al ministro Johnson que incremente la propaganda para que la gente se alarme y se ponga en alerta, que se asusten. Se asusten para que hagan lo que ellos consideran protección, sencillamente encerrarse, enmascararse de una serie de estupideces que ya se sabe que no funcionan. Pero bueno, seguimos dándole la campana a esa. Y dice literalmente el informe, esto está en el dominio público, comillas, esto es el informe al gobierno, el consejo al primer ministro, Boris Johnson, dice, un número sustancial de personas del Reino Unido aún no se sienten suficientemente amenazados en lo personal. El nivel percibido de amenaza personal necesita incrementarse entre aquellos que aún son, están relajados, usando mensajes emocionales de fuerte impacto. Bueno, en fin, esta manipulación del gobierno con la connivencia de los medios es un abuso psicológico sin paralelo sobre la población y nos ha robado de la esperanza, lo cual es imperdonable. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en estado perenne de terror, continuo. Un poco de alarma está bien, de hecho, hay maneras de
entrenar esto, entrenar cómo me pongo en alarma y cómo salgo, pues si no soy una, soy un fluffy ball of fur, como se dice, una, ¿cómo se dice? En una, claro, una bola de peluche, un osito de peluche, y que no tengo rigidez ninguna, no puedo chocar, no puedo levantar, no puedo armar una respuesta, y entonces estoy, es decir, es todo yin no puede ser, y todo yang tampoco, ¿no? Si solo tengo descanso y alimentación y reparación, soy una bola de baba. Ok. Bueno, esto que les muestro acá es importante, grábenselo en el cacumen. Este es el esquema muy importante de la... Esto me molesta tanto acá. Bueno, ahí está. Esto se llama síndrome de adaptación general. Es una brillante, brillante conceptualización de cómo funcionamos. Esto es responsabilidad de Sally Janos. Sally Janos es un monstruo. No sé por qué no le dieron 2 premios Nobel. Ustedes lo conocerán seguramente los que estudiaron ciencias de la salud, como Hans Seyle, okay, con Y. Y es el tipo que hizo, sobre la base del martirio y asesinato de miles y miles de ratas de laboratorio, razón por la cual le construyeron después en Rusia una estatua conmemorativa a la ratica de laboratorio, hizo, básicamente construyó el 80% de lo que sabemos sobre el estrés, sobre la respuesta adrenal, sobre la fatiga adrenal. Y es esto, nosotros tenemos un cierto estado de competencia psicofísica y de pronto en la fase de alarma donde sufrimos una agresión, una demanda de atención, un llamado a la alarma, un estresor, hay un bump y de inmediato se produce un levantón. Estamos bajo amenaza, eso hace que todos nuestros recursos vayan hacia ahí, por eso hay una depresión de las estructuras, ¿no? Pero esto es... Esta depresión quiere decir nuestro estado sistémico se pone en riesgo porque toda está completamente catabólico. Todos los recursos están puestos en pelear, pero la energía es muy alta. El resultado de esto es que eventualmente se eleva nuestro estado, nos ponemos en pie de guerra, para decirlo claramente. Después, si esto continúa, si las alarmas continúan, si las agresiones continúan, estamos en un estado de resistencia y esto no se puede hacer indefinidamente. No se puede hacer indefinidamente. Esto hay que controlarlo con las técnicas que vamos a ver, porque si estoy constantemente en yang, el yin se seca. Si estoy en fuego constantemente, se seca todo el agua. ¿Okay? Y finalmente, entonces, cuando esto continúa y no puedo repararlo y no puedo superar, o la agresión es infinitamente más grande que mis recursos, aparece una fase de agotamiento total. ¿Eh? Estoy completamente exhausto en mis recursos. Ahí no, ya no hay, paradójicamente, pero no en verdad. El cortisol se desploma, la DEA se desploma la testosterona, los estrógenos, la progesterona, se desploman todas las hormonas, la hormona de crecimiento, todas las hormonas de reparación están agotadas porque ocupó su lugar, o más bien incluso los receptores de esas hormonas están ocupadas, hay una inhibición competitiva, ojo al piojo, los que saben de qué hablo, porque hubo un predominio de cortisol, adrenalina, norepinefrina, etcétera. Bueno, en fin, noradrenalina, quiero decir, y entonces están ocupados todos los espacios, ¿no? En este caso estoy agotado y esto conduce a falla multiorgánica, conduce a un colapso sistémico de la fisiología. ¿Okay? Pequeño ejercicio. Tomémonos unos 30 segundos para recostar la espalda y ubicarnos en qué punto de este, en qué fase del síndrome de adaptación general me encuentro ahora. 30 segundos. Sobre esta base vamos a ver lo siguiente. Espero que no sea el grado de agotamiento total, de estar completamente exhaustos. Anótenlo, después pueden buscarlo un poquito como tarea para el hogar, el síndrome de adaptación general del genial Hans Selye. Ok, hay un punto, digamos, dramático, que es la parálisis. Yo acá les traigo, esto no es exactamente esa parálisis, esto existe, son las, se llaman the fainting goats of Tennessee, las cabritas que se desmayan, estas cabritas que les dan un coso. Esto no es solamente nervioso, es inducido por el estrés, pero la base de esto es una patología genética que se llama mioclonía congénita, Muy interesante, en algunos humanos hay un elemento de esto. Vamos con pasos hacia el equilibrio. ¿Okay? Recuerden, la más importante noción en este caso es que tengo que incorporar
Primero, darle un outlet inmediato, una evacuación inmediata al estrés agudo, ¿eh? Por más que mis respuestas tengan que ser inteligentes y no vigorosas, ¿entiende? Porque el cuerpo no sabe. Tenemos 80 millones de años de evolución de la respuesta física de escape, de fuga o escape, pero nuestras amenazas, nuestros retos de ahora son casi puramente intelectuales o requieren del intelecto, ¿no? Pero el cuerpo no lo sabe. Entonces la respuesta que da, la respuesta que genera esto, es una preparación para la acción física que nunca llega. El corazón late más, un pico de glucemia, se contrae todo, hay un tránsito de la sangre, un blood shift de los tejidos esplácnicos a los musculares, todo esto, viste, hay dilatación de la pupila, taquipnea, todo para nada. Me quedo sentado, porque además el 85% de los trabajos de hoy son completamente sedentarios, ¿vale? Bueno, ahí hay un problema, vamos para allá. El primero, ya lo dije, ejercitar de inmediato, ¿no? pero tienen que incorporarlo, y esto lo pueden incluso poner con un timer sistemáticamente. O sea, instalar el hábito de ejercitar, de hacer un escape a la tensión de inmediato. Incluso puedo apretar para entender qué me está pasando, cuando se contrae para la acción, el tono muscular se eleva, y entonces ejecutar, ¿no? Vaciar, ¿no? Desinflar la tensión. El segundo de estos puntos es estabilizar la glucemia. Esto no podría ser suficientemente enfático al respecto, ¿eh? No podría ser suficientemente enfático. Estabilizar la glucemia requiere un cambio importante de vuestra estructura o diseño del día, ¿okay? Esto es muy importante. Hay que evitar a toda costa la montaña rusa, el roller coaster de la glucosa, que es un empujón de azúcar, un rush, un crash. Viste que se llama rush hour, ¿no? Esto se llama sugar rush, se conoce. Cuando como un montón de azúcar, y en particular los pobres niños, los bombardeamos con dulces, automáticamente, pero todas las personas, ¿eh? Para algunos de ustedes que ya hayan hecho una dieta baja en carbohidratos o hayan explorado esta cuestión de restringir la ventana de alimentación, lo que yo llamo alimentación intermitente, o cualquier otra cosa, cuando de casualidad se comen algo que tiene glucosa en grandes cantidades, o una cantidad moderada en realidad, empieza a sentir el corazón que late en el pecho, les quema la boca. Bueno, es muy tóxica en ese sentido, es demasiado concentrada. Bueno, entonces hay un subión que después produce, como este roller coaster, produce lo siguiente: todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, cuando sube, genera una inmensa cantidad de secreción de insulina, que es el administrador de la glucosa sanguínea, cuya función es permitir la translocación de la glucosa del compartimento sanguíneo a los tejidos. La glucosa no pasa, creo que ustedes saben, esto no pasa espontáneamente, requiere, salvo un tejido en particular, requiere el controlador de la puerta. Bueno, toda esa insulina entonces se hace un overshooting, se pasa de rosca y conduce entonces a una baja relativa de la glucemia sanguínea, con lo cual tengo entonces lo que se llama una glucemia hiperreactiva, ¿okay? Una hipoglucemia reactiva, sorry. Hipoglucemia reactiva. Reactiva, pues reacciona al exceso de insulina. Les quiero explicar en un minuto los principios generales en los que está basado, las leyes generales en las que está basada la fisiología, uno de ellos es la homeostasis, conducen a que los parámetros o las sustancias o los estados, sea temperatura, presión, concentración de protones de hidrógeno, o sea, el pH, la glucemia, etcétera, estén confinados a un estrecho margen. Yo les pinté hace unos minutos un esquema. Esto sería cero de glucemia, esto el máximo posible para la sangre humana, ya sé que son 400, o 250 para no hacerlo tan exagerado y fuera de escala, y está entonces confinado a un rango que por mis mediciones de campo en los cazadores y forrajeros era entre 63 miligramos por decilitro y 90, ¿no? 89,5 y 90. Quiere decir, esto es en la población humana no urbana de cazadores y forrajeros. Bueno, entonces yo quiero tenerlo en esta franja, y esto es una moderada curva pre y postprandial, pero de todas maneras después tenemos, cuando tenemos bajas,
las bajas son también moderadas. Yo me he mantenido alrededor de 65 en todo el ayuno, ¿eh? Entre 60 y 65 en todo el ayuno, ya a partir de las primeras 36 horas, ¿okay? ¿Pero qué pasa con lo que están haciendo ustedes? Que comen una enorme cantidad de carbohidratos y de pronto hay un pico, un spike, seguido de esta hipoglucemia relativa, hipoglucemia reactiva a la insulina. Después, entonces, ¿esto se confunde con qué? Te sientes desfallecer, sientes que si no te comes a otra persona, digo, si no comes, te comes a otra persona, y esto se confunde con la necesidad de más azúcar, con lo cual dices, bueno, típico de los diabéticos, necesito comerme algo de azúcar porque estoy bajo, tengo baja la glucemia. Tienes baja la glucemia porque te acabas de inyectar o tomaste una pastilla hipoglucemia, entonces forzaste el mecanismo. Este mecanismo perverso de medicar las hiperglucemias sostenidas crónicas en vez de arreglar el problema de base, que es esencialmente la ingesta y el ejercicio, ¿okay? Bueno, entonces eso es así, vivimos de una manera. Entonces, esto es incompatible, porque esto produce de inmediato, el cortisol se eleva también con esto. Es un estrés físico, no emocional, que el cuerpo no entiende por qué tengo este rush y hace otra vez lo mismo, cortisol, insulina, todo el rollo, ¿right? Bueno, en este caso, entonces vamos a volver a compartir porque el segundo aspecto es todavía más claro. Contrarrestar el cortisol con su antagonista directo, uno de sus antagonistas directos, que es la oxitocina, la hormona del amor, la hormona de los abrazos, lo que llamamos la hormona de los afectos, del afecto físico incluso, ¿no? Y hay unas cosas para hacer acá. La última es la más divertida, pero empezamos por acá. Lo primero es risa contagiosa. Esto es muy interesante, y esto es así. Y otra vez, el cerebro no sabe que estás haciendo... o lo que fuere, ¿no? No tan creepy, esto suena un poco espantoso, no tan contagiosa, sino terrorífica. Pero, anyways, se puede hacer, ahora les voy a mostrar una herramienta, ¿no? Yo, por ejemplo, uso comedias que me gustan mucho, pero tengo, así, colecciones de comedias, todas las temporadas de Seinfeld, todas las temporadas de lo que fuere... Friends, lo que a ustedes les guste. Third Rock from the Sun era muy interesante. Y entonces yo puedo administrarme risas y, aunque no esté particularmente alegre o lo que fuere, incluso imitar la risa, si es contagiosa por eso, produce el efecto de subir la oxitocina, que como dijimos es un opositor del cortisol, un opositor material, físico, tiene que ver con los receptores, etc. Lo otro es un baño de inmersión, pero no un super baño caliente o lo que fuere, sino... suave, un baño suave, tibio, que me relaja, y es una especie de caricia del agua también. Es interesante cuando se incrementa la densidad del agua, y esto se hace con las sales de Epsom, sulfato de magnesio, para el que ha hecho flotario, los tanques de flotación, los tanques de restricción sensorial son increíbles, increíbles. Debería ponerlo acá, pero son poco accesibles hoy día, ¿no? Y produce, porque el agua es más densa, produce como una especie de masaje o caricia que sube la oxitocina, lo hemos medido enormemente. Bueno, los otros son los masajes, obviamente. El masaje es largo y tranquilo, los masajes estos con los codos, qué sé yo. Si bien la digitopuntura china también se ha medido que tiene un efecto bien hecha, ¿no? Los masajes tradicionales chinos se llaman Tui Na, con sus técnicas particulares, al calor, en la total relajación, produce una marea de oxitocina. Lo otro es la respiración profunda, vamos a hablar exactamente de eso en un minuto o más. Los abrazos también, y digo reales o fabricados, porque hay una manera de, si uno no tiene quien lo abrace, si uno está durmiendo solo, por ejemplo, puede ser abrazos fraternales, qué sé yo, familiares, ¿no? con las mascotas, se ha visto que con los pets, quererse con las mascotas, con los animalitos, produce esto también, oxitocina, pero también se puede fabricar con almohadas. Uno está acurrucado ahí, está en la oscuridad de la noche, el cuerpo no sabe que la aferencia que tiene, aferencia y deferencia, voy a explicar, el cerebro tiene dos grandes rutas, dos super autopistas, una de señales que vienen de la periferia al centro, de los órganos de los sentidos, todos ellos, al cerebro, y otro que va, que son las órdenes motoras o efectoras en general, efectoras, no solo motoras, motoras, secretoras, etc. Pero lo interesante es que la aferencia es neutra, tú no sabes quién te está acariciando. Lo puedes hacer con abrazar una almohada y, digamos, y acurrucarse con la almohada, imaginar, fíjense, imaginar que uno está abrazando a un ser querido,
aunque esté lejos, incluso puede ser hablando por teléfono con el ser querido, escuchándolo mientras abrazo una almohada. El cerebro no sabe que ese incoming signal, esa, ¿cómo se dice?, esa aferencia que ingresa, es fabricada por ustedes con almohadas y sábanas de seda y todo eso, sábanas suaves, ¿ok? Bueno, esto sube la oxitocina, es un pequeño truco. Y finalmente el tantra, claramente hacer el amor, pero pongo tantra y no fucking, porque básicamente hacer el amor es toda una cosa diferente de solo el up and down, ya saben lo que me digo, o sea, hay que dedicarse a amar a la otra persona y ser amado por la otra persona. Y esto toma tiempo, toma un ambiente particular y uno se pone en sintonía oxitocínica. La oxitocina, si no lo han visto, busquen el webinar nuestro, La Química de la Felicidad, donde explicamos estas cuestiones, ¿no?, más específicamente. Bueno, esto es con respecto a la oxitocina. La otra cosa es, vamos a ver después unas técnicas, pero vamos a subir la somatotropina también, la hormona de crecimiento. Y esto requiere, la hormona de crecimiento es un antagonista directo de... ya va con las manos, por favor. Ya, vamos a ver las preguntas después. Es un antagonista directo del cortisol, ¿ok? Entonces, a este punto, el cortisol permanentemente elevado es, bueno, incrementa el depósito de grasa, produce catabolismo muscular, o sea, es todo lo contrario a la, bueno, retrasa la cicatrización de las heridas y las lesiones. Es virtualmente imposible curarse con un estrés, con un pico de cortisol, pues no cicatriza, no se pone el cuerpo nunca. Por supuesto vas a tener indigestión porque toda la sangre y todos los recursos enzimáticos están en defenderse de la agresión aguda, ¿no? Bueno, está claro entonces. La somatotropina se hace de varias maneras. Interesantemente, una de ellas es el ayuno, ¿no? Como se sabe que el ayuno es importante, el ayuno que verdaderamente agote las reservas del glucógeno, que es la proglucosa, la sustancia, el polímero de glucosa. Polímero quiere decir un acúmulo de monómeros, es un montón de poquitos, es un collar de perlas así junto, como si fuera un mazacote de moléculas, ¿right? Mazacote de moléculas, cada uno de cuyos elementos forman un monómero es una glucosa. Entonces, el cuerpo la almacena así, la glucosa está circulando una cierta cantidad, pero el resto está acumulado. Entonces, tenemos, dependiendo de tu talla y tus circunstancias, tenemos, puede ser que medio kilo a un kilo de glucógeno, ¿no?, por todo el cuerpo. Es una cosa interesante. Una vez que ha agotado la reserva de glucógeno, ahí empieza el ayuno, ¿okay? Realmente, lo que yo llamo semánticamente ayuno es la condición de inedia, o sea, la inanición suficiente para barrer con todas las reservas de glucógeno y forzar al sistema a la beta-oxidación de los ácidos grasos. O sea, forzar la transición a la quema de grasas, ¿vale? Eso sería ayuno. Bueno, eso sube la hormona de crecimiento, la somatotropina, 2000% en los varones, 1500% en las mujeres. El problema es, porcentualmente hablando, es un montón, pero ¿qué nivel de testosterona de somatotropina teníamos para empezar? Si tengo el 2%, si tengo 54 años, voy a cumplir yo, si tengo apenas una fracción porcentual de lo que tenía a los 25, subirlo a 2000% por ahí no es mucho tampoco, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, qué sé yo, sería 20 sobre 100, una cosa así. En todo caso, 2000 es mucho, percentage-wise, o sea, en términos porcentuales, pero lo interesante es que hago en el medio. También otra cosa interesante, algunos precursores que se llaman secretagogos ayudan con esto, algunas sustancias específicas, moléculas, o se puede importar de afuera, pero no me voy a meter en eso ahora, porque la reposición hormonal bioidéntica es todo un capítulo en sí mismo, es muy profundo, esto lo vemos en el séptimo módulo de la Formación Superior de Medicina Biológica, Metabólica, que doy cada año para profesionales de la salud, y es inmensamente complejo, sutil, y requiere estar muy cierto de que no hay ningún crecimiento anarcoproliferativo, ¿eh? Crecimientos no autorizados, microtumores ocultos. Yo he desarrollado un sistema algorítmico, un sistema bioquímico para detectar microtumores que no salen para nada en los estudios contemporáneos, ni bioquímicos, ni de imágenes, pero esto requiere ser muy, muy circunspecto porque son efectores muy poderosos las hormonas, realmente, realmente importantes, pero hay que saber exacta y objetivamente dónde uno se está metiendo. Así que ojo, ojo al piojo, como dicen en Sudamérica. Ok, uno más.
somatotropina, bueno, varias cosas. Una de ellas es, por supuesto, el cambio de uso horario. Yo he testeado que sube la somatotropina. Es un medio caro ir al Ecuador, volver, ir a Canadá y volver. Es un poco caro, pero lo sube. No sé por qué, pero es así. Bueno, en suma, es el ejercicio intenso y corto, ustedes llamarán HIIT también, High Intensity Interval Training, que no es, que sube un poco el cortisol, por cierto, también, paradójicamente, pero irónicamente más bien, pero después en el tiempo le gana la somatotropina. O sea, el estímulo generado por un corto impacto, un corto estímulo físico, con pesas o con saltos o con ciclismo intenso y corto, estoy hablando de segundos de estímulo, hace que esa noche, en particular si vuelo el almuerzo y la cena, o si vuelo la cena y el desayuno, esa noche se produzca una secreción, y muy en particular para las personas mayores de 35, 40, que ya se ha declinado virtualmente casi toda la STH, se produzca una secreción de somatotropina o GH o hormona de crecimiento. Ok, así que bueno, hay que prestar atención a hacer esas pausas pensando en segregar somatotropina. Esto es más complejo, lo puedo investigar por su cuenta, pero recuerden, es un antagonista del cortisol. Bien, la otra cosa es respirar con el abdomen, ya lo vamos a ver. Las respiraciones son muy interesantes, la que yo les voy a enseñar hoy para practicarlas juntos es estrictamente abdominal, no es una respiración completa, como Hatha Yoga Pradipika describe, no es el pranayama descrito en el Hatha Yoga Pradipika, sino, esto lo aprendí de un gran maestro, lo aprendí de mi compañera, que es discípula de un gran maestro, el doctor Lino Tomasén, un monstruo cubano, y es específicamente solo de bajo vientre, lo vamos a ver. Y otra cosa es romper el patrón mental. Bueno, vamos a ver primero romper el patrón mental, vamos a ver primero la respiración, pero antes de eso me refiero al patrón mental, es nosotros estamos seteados de una manera y tenemos una rutina constante en todo, en cómo comemos, en cómo hablamos, en quién visitamos, en cuándo ejercitamos, cuándo descansamos, qué horas de trabajo tenemos, si dormimos, si no dormimos. Todo esto está sujeto a cambio y se pueden romper los patrones. Esto se llama pattern interruption, ¿no? Pattern interruption es la interrupción del patrón, porque esto genera de inmediato, o sea, mejora la flexibilidad y la adaptabilidad, ¿okay? Y eso implica muchas cuestiones. Por ejemplo, el sistema que sea que tienen de restricción calórica o de entrenamiento o de trabajo o de descanso debe experimentar con diferentes y sorprendentes modalidades para interrumpir el patrón. Y uno de ellos es el patrón de pensamiento. Es algo muy interesante, les quiero decir algo que es de monumental importancia, yo lo comprendí meditando profundamente, y es el hecho de que, vieron la ruedita, ¿no? El ratón en la ruedita, el hámster, una ruedita era un hámster, es un símbolo muy poderoso de nuestra circunstancia. Lo que sea que ustedes están ahora viviendo es un laberinto, están en una ruedita, estamos atados en esto, entonces el grueso de la humanidad vive una vida de callada desesperación, decía un mentor mío, Dan Peña, porque no salimos de la ruedita. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es el modo? ¿Cómo se ingeniera? Gran parte de lo que hacemos en Deep Brain, Deep Work, se llamaba antes, el trabajo profundo, el programa nuestro de expansión cognitiva, es dotar no solo de tremendas herramientas cognotrópicas y de recursos heurísticos, muy importantes, sino cambiar el mindset para salir del estado en el que estamos, que es el laberinto. En la meditación esta, les decía, meditando sobre un mito griego me vino, que es el mito del laberinto y de Ícaro, el vuelo de Ícaro. ¿Me buscarías en el super freezer? Cuidado que está en menos 80, ponte los guantes. Hay una estatuica que me hizo Anto de un hombrecito. Weird. El estado podría ser descrito como un laberinto, pero el asunto está en que en mi meditación, yo les traigo acá esta imagen que me hizo mi equipo. Thank you, dear. ¿Cómo está? En la meditación lo que me llegó es nuestras circunstancias, el mito de Ícaro, es el mito de que hay una persona que tiene una dificultad, la personita, que me hicieron de plastilina mi equipo acá. Estamos allá adentro, estamos entonces tratando de encontrar la solución acá, la solución allá adentro. Bueno, y entonces esto ocurre en un plano. El mito de Ícaro,
El mito del laberinto es que de los laberintos se sale por arriba. Quiere decir, yo tengo que encontrar la manera, no de hacer todas estas peripecias, estar trabado acá durante años encontrando la salida, izquierda, derecha, sino encontrar, mirar hacia arriba, fíjense ahora, ya mitológicamente hablando alegóricamente hablando, quiero decir, mirar hacia arriba y entender que la circunstancia en la que están atrapados ahora, piénsenlo un minuto, lo que sea que fuera la circunstancia en la que estás atrapado ahora en tu vida personal, laboral, existencial, biológica, etc. Es un laberinto y ocurre en un solo plano. Lo que te está pasando es que necesitas agregar una dimensión, ganar altura en la negociación, si se quiere, con la vida, y escapar hacia arriba. De los laberintos se sale por arriba. ¿Okay? Bueno, está clarísimo eso, ¿verdad? I hope it is. Espero que así lo sea. Vamos entonces a ver un minutico lo de la risa que les decía, contagiosa. Háganlo como experimento un segundito. Relájense, miren este clip un minuto. Y entiendan que se puede inducir, es un recurso. Recuerden, para subir la oxitocina teníamos una serie de medidas. Después lo pueden buscar, esta comunicación va a estar, se la vamos a enviar por correo y va a estar en YouTube también. Pero si recuerdan, la risa era risa contagiosa, la risa, que es contagiosa, es un recurso para liberar oxitocina y es un interruptor del patrón. Es un pattern interrupt. Ahí va. I'm putting a complaint in. It's ribs become clean fucking. Crossed his balls. It's not funny. It's not funny. Anyway, it's a poco cruel, pero. All right. Se entendió. Entonces esto pueden gestionárselo, pueden fabricárselo de cualquier manera y hay miles de cosas en internet y todo esto. Hay un elemento más que les quería mostrar que era ¿qué era? Déjenme ver un minuto. No, vamos con eso. Bueno, antes de pasar a las preguntas, que seguramente hay algunas, unas cuantas. Vamos a ver la cuestión de la respiración. Para eso me tengo que poner de pie. Les pido lo siguiente. Búsquense un minuto y vamos a parar 30 segundos, minutos para ponernos cómodos, ponernos de pie. ¿Okay? Vaya, si están con más gente en la habitación, vaya a un lugar privado porque hay que levantarse la camisa, lo que fuere. Y vamos a estudiar la respiración que les estoy diciendo. Esto, por supuesto, requiere un maestro, pero yo se los voy a mostrar. Yo no puedo ser vuestro maestro porque por esta vía, salvo que sea de uno en uno, que yo esté viéndolas, no puedo corregir la dinámica respiratoria, pero vamos a hacerlo. Vamos con un minutín, vayan a un lugar tranquilo, pónganse de pie, pónganse cómodos para estar de pie, vamos a hacer este ejercicio. Bueno, la respiración que vamos a hacer es, ojalá que se escuche, es esencialmente de bajo vientre, repito, no es respiración completa, ¿okay? Vamos a hacerla llenando la panza al inspirar, ¿okay? Y vaciándola al expirar. Llenando la panza al inspirar, vaciándola al expirar. Exactamente. Lo que es importante entender que el tempo de la respiración no está determinado por ustedes, sino por la necesidad de oxígeno, la deuda de oxígeno. Significa que no voy a hacer hiperventilación. ¿Right? Lo que vamos a hacer es inspirar, ¿okay? Inspirar.
e hinchar la panza y expirar. No sube nada acá arriba. No hago. El patrón respiratorio típico del cortisol es este. O sea, la respiración se pone, se hace taquipneica, pero se hace superficial, corta y agitada. Entonces vamos a hacerlo bien abajo. Quiere decir, no hago nada aquí arriba. Estás bloqueada la cintura escapular, perdón, la cintura, sí, escapular, digo bien. Y la cintura pélvica relajada, por decirlo así. Vamos con eso entonces. Recuerden, toda la respiración va abajo. Inspiro y lleno. Expiro y vacío. ¿Okay? Inspiro y lleno. Expiro y vacío. Esto está directamente en contra del canon, el canon apolíneo, que es la cinturita estrecha y todo arriba así. Y es la típica cosa a la que buscan los occidentales. En Asia, en el Oriente, la gente tiene que tener el vientre pleno, porque las decisiones correctas, la filosofía de la vida se basa en estar entero abajo. Incluso en el ambiente de Japón, del mundo empresarial japonés, nadie asciende a directivo de una compañía si no tiene un poco de robustez en lo que ellos llaman el hara, el vientre. Por eso harakiri, ¿no? Partir el vientre. Vamos otra vez, inspiro y lleno. Esto suavecito, vamos a hacerlo en silencio. Inspiro y lleno. Expiro y vacío. Fíjense que no hay nada acá. Arriba no estoy haciendo nada. Inspiro y lleno. Expiro y vacío. Lentamente ahora. Yo estaba haciendo más sonido del de la cuenta, más sonido del necesario, si se quiere, para hacerlo evidente. Es un recurso pedagógico, ¿no? No tiene que sonar tanto. De hecho, cuando lo hacen, incluso lo pueden hacer acostados. Les recomiendo que lo hagan acostados. Y esto es lo que se llama Qigong. Qigong es el entrenamiento de la energía, el entrenamiento del Qi. ¿Sí? Hay Qigong duro, externo, eso que hace muy fuerte. De la escuela externa se llama Wai Jia, Jia es escuela o forma de pensamiento, y Qigong interno, Nei Jia, que es profundo, lento, suave, taoísta más bien, no artes marciales, sino el taoísmo, y es meditativo, es un ejercicio respiratorio y meditativo. Recuerden, esto es solamente con el bajo vientre y tan suave como lo pida el organismo. O sea, el organismo va a decidir, la demanda de oxígeno va a decidir la frecuencia ventilatoria, no ustedes. ¿Okay? Bien. Bueno, ahora vamos con las preguntas y espero que no se hayan mareado por respirar demasiado. Ahí va, vamos con las preguntitas. Frank pregunta, ¿la microbiota es causante de estrés o el estrés es causante de la disbiosis? Es una interesante pregunta. Miremoslo así, vamos a empezar, porque si no es una recursividad infinita. Las dos cosas. La disbiosis es causante de estrés y estresores químicos en particular, químicos y físicos, son causantes de disbiosis. Porque es un ecosistema, somos simbiontes. Lo que me hace mal a mí, piense que hay un sistema nervioso entérico, que es como una especie de cerebro de la panza, ¿no? Cerebro visceral, si se quiere. ¿Okay? Así que sí, las dos cosas. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones para que tienes fatiga adrenal? Lo que dijimos, empezar con estos pasos, instalar estos pasos, mira otra vez la comunicación, instala todos los pasos que vimos. Para la oxitocina, para la somatotropina, para la interrupción de patrones, la meditación tan importante de cuál es mi circunstancia, cuál es la viga que sostiene el techo de mi vida. Por eso decimos, ¿en qué laberinto me encuentro ahora? ¿Y cómo salgo de acá? ¿Okay? Se sale por arriba. Quiere decir, todo lo que les acontece, todo lo que los aprisiona ahora, el resultado de que estoy pensando plano, flat. ¿Okay? Estoy pensando simplemente en izquierda o derecha, tengo pocas opciones. ¿Cómo hago para despegar, como hizo Icarus, ¿tá? ¿Cómo para despegar y salir de este intríngulis en que me encuentro con una solución mucho más alta?
Vamos, en otro momento hablamos sobre el ayuno, por favor. Gracias a ti. Vamos a ver qué preguntas había. Ok, perdón que me veo. Sorry. Hay quien dice que, sí, el uso de la cobija o la manta, dice Alejandra, para dormir con un peso de 5 a 10 kilos, aquí 6 kilos. Sí, esto es muy interesante. Es interesante para el sueño, es muy importante para la somatotropina, me olvidé de decirlo. Gracias por la pregunta, Alejandra. Y lo interesante es que he visto en mi medición extensa de esto, la temperatura tiene que ser baja. O sea, se duerme infinitamente mejor. Tienes uno o dos fases más de sueño REM cuando la temperatura es baja. Baja quiere decir 20 grados, 21, dependiendo de lo que... Entonces, o más exactamente, pon baja el termostato lo suficiente como para tener que taparte con una manta pesada. Y ahí la manta te da este efecto. Nosotros decimos la máquina de los abrazos, que es una cosa para el autismo muy, muy conocida. Lo hizo Temple Grandin, una mujer que era profundamente autista, pero emergió de eso. Se fabricó una máquina literalmente, con poleas y con sacos pesados que la apretaban y ese le llamaba la máquina de los abrazos. Y eso le daba mucho alivio sensorial, porque tiene un problema de hiperestesia. Así que sí, por eso digo, para que la manta no te acalore y no te complique, baja la temperatura, que ya se sabe que es mejor. Con las sales de Epsom, lo que digo, las sales de Epsom le dan densidad al agua, el sulfato de magnesio, le da densidad al agua. Y entonces hace que la flotabilidad se incrementa y lo que pasa en el flotario es que estamos a temperatura corporal, es decir, no encontramos que el agua sea diferente de nosotros, no es ni caliente ni fría, es como nosotros, absoluta oscuridad y absoluto silencio, estas dos cosas son necesarias. Ingravidez, absoluta oscuridad y absoluto silencio. Yo estoy en traje de Adán, me doy un impresionante baño bien higienizado, me meto en la cámara, ya bien purificado, ¿no? Y adentro no hay ni olores, ni colores, ni sonidos, ni nada. Y esta terapia de restricción de estímulos se ha encontrado que es inmensamente beneficiosa y recuperante. Yo estoy tratando de conseguir una para nuestro laboratorio actual, y bueno, vamos a ver, porque es de un gran uso, es privado, no creo que, es un poco cochino que explotarla comercialmente. Bien, arriba, ¿cómo es lo de la elevación? Pregunta. ¿Es meditando? Sí y no, la meditación es una cosa fundamental, pero ¿qué cosa es meditación? Ya vamos a hablar alguna vez de esto, de hecho estoy preparando un programa para eso, porque es muy específico. Ustedes llaman meditación a cosas muy diferentes. Y cae en el mismo, la bolsa de gatos, meditación, es algunos reflexionar profundamente. Por ejemplo, mi hija mayor, la mayor de mis tres hijas, creció pensando que meditar era ponerse a pensar en lo que había hecho mal. Pues decimos, bueno, usted hizo mal esto, por favor vaya a su cuarto a meditar. Para nosotros le estábamos diciendo, váyase a poner en cero para que se le aclare las cosas y pensaba que tenía que pensar, reflexionar, cavilar sobre lo que había hecho. Así que las acepciones adjudicadas a la palabra meditación son muy diferentes. Bueno, es importante que Greenberg, viste si era diafragmática o no, toda respiración es diafragmática. Me mata lo de el diafragma es el músculo de la respiración. Claro que es diafragmática. Pero lo que tú quieres decir, lo que yo entiendo que quieres decir, es que es de bajo vientre. ¿Por qué corté esa palabra? Porque si no dices, ok, ya sé cuál es, la diafragma, la de los cantantes. Yo he visto en nuestras asesorías así, psicofísicas, he visto quizás 50 cantantes profesionales en 30 y pico de años que llevo haciendo esto, y todos respiran mal. ¿Okay? Yo he visto, por ejemplo, un gran trompetista cubano, Arturo Sandoval, una vez lo vi en su casa, acostado en el suelo, con un alumno suyo encima, que era un pacientico de nuestro estudio de naturopatía en La Habana, y el tipo respiraba con la panza, que era muy panzón, movía a su alumno para arriba y para abajo. O sea, tiene una enorme potencia diafragmática, ¿no? Esto se desarrolla.
Hay una persona que pregunta sobre los mails. Escríbele a la coordinación, a nuestro equipo de coordinación. Los mails están todos resueltos. Adaptógenos. Alguien pregunta, Gustavo pregunta, ¿qué opino de los adaptógenos como las es impronunciables. Ashwagandha, esa. Bueno, ya ves lo que opino. Yo creo que, y creo que ya lo habrán colegido por todas mis comunicaciones, yo voy primero a lo que es directo, factible, económico, o sea, costo efectivo, aplicable universalmente, ¿no? Una de las razones por las que me alejé de la fitoterapia, de la botánica, yo estudié muchísimo con extraordinarios maestros en Cuba, cuando salí de Cuba, salí a los 29, es porque era inconseguible para algunos. Entonces, me pareció que había otras herramientas. Mi compromiso es la soberanía de la salud para toda la humanidad. Entonces, bueno, tienen que ser cosas que sean accesibles para todos. Mi opinión es que estos adaptógenos son muy útiles. Yo he hablado sobre el ginseng y otros muchos, pero no hay adaptógeno mejor que alimentarse apropiadamente, seguir el ritmo natural circadiano, ejercitarse apropiadamente y ganar claridad en mi propósito. Eso lo dije con toda rotundamente en Química de la Felicidad, véanlo si no lo han visto. Ganar claridad con mi propósito de vida es el inicio de todo lo demás. Todo lo demás empieza a alinear, porque hay una congruencia ontológica. Si empiezo a hacer aquello, mis acciones son congruentes con mi meta de vida, entonces no es que estoy yendo a trabajar. Piensen un minuto ahora, ¿quiénes de ustedes se alivian cuando viene el viernes? Thank God it's Friday. Bueno, quiere decir que están trabajando en el trabajo equivocado. Si ustedes no se alegran porque viene el lunes o no pasan, yo tuve 11 años sin vacaciones seguidas y la pasé bomba. O sea, me encantó, adoré cada minuto con todos los altibajos de la difícil circunstancia de tener un empeño en conseguir, digamos, encontrar, develar los secretos de la biología tumoral y con todas las dificultades del lugar donde eso se hizo, yo estuve fascinado, prendido fuego con mi satisfacción porque había una perfecta congruencia ontológica entre mis actividades diarias, cotidianas y la función de mi familia, que todo estaba toda alineada, y mi meta de vida. ¿Okay? Alguien dice cuántos años de vida reducimos cuando vivimos con estrés. No te puedo responder esa pregunta, lo que te digo es que el estrés va a seguir estando, y si ustedes creen, fíjense, pues hay un romanticismo con la vida paleolítica y todo esto. Si ustedes tienen la peregrina imaginación de que tenemos más estrés ahora que antes, no saben de lo que están hablando. O sea, nunca hemos estado tan seguros y felices. Yo les digo, yo he estado conviviendo con cazadores y forrajeros, conviviendo, es decir, en el iglú, ¿okay? en la yurta, en la casucha. Nadie quiere volver a eso. O sea, la gente, por eso fue bienvenida la tecnología, ¿okay? Porque es durísimo el estrés constante, que me va a comer el tigre de dientes de sable, que se me escapó el alce, que hay frío 70 bajo cero, que hay un monzón y se acaba de inundar todo. El problema no es el estrés, el problema es el equilibrio. Lo que necesitamos es equilibrio, ¿ok? ¿Right? Alguien me dice que opina de la respiración de fulano de tal, no la conozco, no sé, yo trato de no meterme en nada de eso. Veo en mi desarrollo, es el desarrollo específicamente en las ciencias. Yo voy directamente a los papers científicos. No, por ejemplo, no he leído el libro del pan del cerebro, una cosa así se llama, el pan en el cerebro, el cerebro como un pan, no sé cómo es. No, todo eso no lo sigo yo, sigo las doctrinas fundamentales. Y en el lado del desarrollo espiritual, sigo a mi maestro, mi gran maestro Aníbal, que él viene, es discípulo de una escuela en particular, de Gurdjieff, y de Dhirendra Brahmachari. Dhirendra Brahmachari es un inmenso yogui que dio muchísimas técnicas. Bueno, pronto voy a poner la semana de arriba, no, en unos 10, 15 días, les voy a regalar algunas técnicas específicas de Hatha Yoga, Pradipika, profundo, ¿no? Ahí va. Ok, sí, Chikung, sí, búsquenlo. Espera, tres comienzos del día de competencia. Me dice Leandro, previo a las competencias deportivas, el estrés empieza a presentarse el día de la competencia, necesito liberar oxitocina y mantener cortisol. No, lo que tienes que hacer es, no se puede liberar oxitocina en el medio de la pelea, ¿okay? Esto es para la reparación. Lo que tienes que hacer es, esto es un modelo para todos, tienes que modelar los atletas, modelar
los atletas, los conferencistas, los que van a exponer una idea de negocio, los que van a hablar en público, los que van a enfrentar a la plantilla entera de una, al plantel de una fábrica donde tienen que, son líderes de ahí, bueno, en fin. Es modelar numerosas veces, los que tienen que tomar un examen, por ejemplo, cuáles son las circunstancias de la competencia. Entonces ahí lo que tengo que hacerme es competente, precisamente, competente en operar en circunstancias de estrés, ¿okay? Y después ser también hábil para poder aflojarlo. Por ejemplo, una cosa muy importante que trabajamos con atletas de élite, yo dirigí un programa de atletas olímpicos, 128 atletas olímpicos, en el ciclo que terminó en el 2016, el ciclo Río 2016, 4 años olímpicos, y lo que hacíamos era, usando estas técnicas de respiración, hacer respiración de fuego, digamos, duro, 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 y después, entre pelea y pelea, Paulita Pareto, por ejemplo, brillante, la doctora Pareto, medallista olímpica, mundial, etc., es bajar totalmente las pulsaciones y absolutamente descender. La posibilidad de entrar y salir, intracompetencia, entrar y salir de la circunstancia de alarma aguda, ¿ok? Alguien dice, llevo una semana sin tomar picolinato de cromo y se me desequilibró la glucosa. Bueno, sí, esto tiene que ver con los receptores. La mejor manera de, Maite, de abordar eso es la auténtica restauración metabólica más profunda, ¿ok? Es importante. Bueno, vamos a hacer una cosa. Dejémoslo acá, let's wrap it up. Génesis me dice que el determinado sonido que yo le dije le ayuda mucho, bueno, está perfecto, está muy bien, eso es para eso, hay que poder salir, hay técnicas específicas para eso, pero hagamos lo siguiente, déjenlo acá, es mucha información ya, tengan, traten de extraer, de ordeñar, ¿no? Destilar las ideas directrices, las 4 o 5 ideas fundamentales de esta presentación. Déjenlo ahora por acá, vayanlo pensando, vuelvan al material una vez que lo hayamos posteado, lo hayan visto ya entrar en la casilla de correo, y entonces empiecen a incorporarlo. No teoricen más, no vayan a buscar más información, con esto es suficiente, háganme caso. Apliquen, porque no van a comprender. Si ustedes no aplican y no experimentan, no van a comprender. Ustedes creen que comprenden muchas cosas, pero lo que hacemos es entender. Y voy picoteando de este influencer. No. Ejecuten esto que les he dado acá, que es un paquete enorme de materia a ejecutar, de técnicas, y sobre la base de la comprensión así adquirida, entonces progresen en la nueva ola de... la enésima ola, leen el blog... La próxima avanzada de progresión. Escríbame, por favor. Escríbame. Me dice Laurita que hay que aplicarlo si no se olvida. No solo eso. Estoy estableciendo una diferencia entre entender y comprender. Entender es con la cabeza. Comprender es función de la cabeza y el cuerpo. Es decir, tengo que meter mi esencia y no solo mi personalidad. Mi esencia y mi personalidad. ¿Okay? Bueno, gente. ¿Cómo les cuento lo contento que estoy? Me queda una hora de ayuno, tengo 143 horas de ayuno encima, son 6 días. Vamos a ver cómo estoy. De glucemia y cetonas. Debo estar seguro, movilizado por esto, porque estamos haciendo cosas. Vamos a ver qué fue. Con eso los dejo. All right. De glucemia tenemos la pepinada de... Vamos a ver. A ver. De glucemia tenemos. Chao, está pensando. A ver las cetonas. 70 de glucemia. What? Bueno, ¿por qué es esto? Es muy interesante. ¿Por qué tengo 70 de glucemia si tengo hace 6 días sin comer? ¿Se acuerdan que les dije? Error. What the hell? Las cetonas me tiran error. No sé por qué. Y se me terminaron las tiritas de cetonas. Y la glucemia me tira 70. ¿Okay? ¿Por qué es esto? Esto se puede llamar también
Algunos de ustedes que están en el área de salud habrán visto que su paciente, claro, su paciente viene después de, qué sé yo, X intervenciones y está con hiperglucemia aparentemente, y es porque lo han amedrentado ustedes. Esto se llama el síndrome del guardapolvo blanco, ¿no? O sea, uno y está perfecto, la glucosa está diseñada para eso. Pero si se mira en el trasfondo, ya lo hablaremos en otra ocasión, la persona sigue en cetosis, cetonemia, ¿okay? Cetonemia, pero tuvo un piquito de glucemia, eso no pasa absolutamente nada. En ayunos más largos, 18 ayunos de 21 días, en el día 16, por ejemplo, una granizada y salí corriendo en la ciudad donde vivía en ese momento a buscar el auto porque se me estropeaba el auto, ¿no? Me dio la orden mi esposa en realidad. Y perfecto, tenía de pronto 96 de glucemia. El día 16 de no comer nada. Que si la glucosa está siempre presente, hay una cantidad de glucógeno, poquitico ahí, los músculos, qué sé yo, para esa, porque es un combustible rápido. Es tóxico, es barato, produce muchos problemas, glicosilación, inflamación, pero es esencialmente un escape inmediato, ¿ok? Bueno, me voy a desayunar, diviértase mucho y gasten poco, ha sido un honor.